bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con ustedes súper feliz con un proyecto muy sencillo muy fácil pero muy 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 bonito vamos a usar los troqueles de la marca sisip este de aquí me encanta porque son los Beats y este se llama Poppy es un troquel que yo diría es la flor más bonita del mundo me encanta un montón y este tipo de troqueles me gustan muchísimo y se los he mostrado un montón por mi página de instagram porque estos que son así gorditos que se llaman bits, es decir, B I G Z, son unos troqueles que tienen una precisión muy grande y además tienen una capacidad de corte buenísimo. Son capaces de cortar un montón de cartulinas a la vez. Sí, así como estás escuchando, vamos a cortar en una sola pasada todas estas cartulinas. Yo les recomiendo utilizar las cartulinas de la Cisit que son preciosas, hermosas. Se las mostré en un unboxing que hicimos la semana pasada y es que son de amor eterno. Yo voy a utilizar estas básicas porque creo que para que lo vean y la prueba para que vean que son capaces de hacer una flor hermosísima con una cartulina básica completamente. Les voy a demostrar que miren cómo queda y es capaz de cortar todo, todo, todo esto de aquí. Además lo hace sin dificultad, que es lo que más me encanta. El troquel lo corta sin problema. Hemos cortado 6 cartulinas, pero yo he hecho la prueba hasta con 8 y las corta perfecta. Miren qué bonitas quedan, con una definición increíble. Y además se ha cortado hasta la pegatina de la cartulina y todo. A mí me encanta esta flor poppy. Es preciosa y la he hecho aposta con todos estos colores de cartulina en tonos rosa, un rosa más claro, uno más oscuro y uno intermedio para que quede mucho más bonita porque la naturaleza no es perfecta y tiene un montón de tonos de colores y yo creo que se va a ver mucho más bonita. Para colocarle las ramitas que me parecen preciosas, voy a hacer exactamente lo mismo, con un trocito de cartulina verde, estos eran trozos que me habían sobrado, que tenía allí de reciclaje, todos esos papeles que tenemos en la Scrap Room con un montón de caos que no sabemos en qué utilizarlo. Pues este troquel de flores es increíble para eso, para esos trocitos de papeles que tenemos allí como tirados, porque las flores quedarían preciosas con papeles incluso estampado en tonos pues del color que quieran y las hojitas en tonos verdes o marrones quedarían preciosas yo tengo aquí todas ya mis ramitas y ahora lo que voy a hacer es darle varias alternativas para hacer este tipo de flores y darle forma podemos utilizar herramientas como esta que también es de la marca Sisig, la verdad que se los comenté en el unboxing. Las he estado usando y me han estado encantando muchísimo. Tienen muchísima calidad, luego no tienen ningún defecto, que eso es algo que me encanta, y yo voy a utilizar las tres herramientas para que vean que tienen un montón de utilidad. Voy a utilizar este de aquí que se eh, a, utiliza para darle vueltas a la cartulina y que sea mucho más fácil y no se doble. Y luego también voy a utilizar esta almohadilla que es como una especie de foam que le da forma a la cartulina. Yo les recomiendo utilizar este foam en cartulina mucho más pequeñita. Ya verán que luego el pistilo, la parte central de la flor, la utilizo y queda preciosa, pero les voy a enseñar que también se puede utilizar en trozos grandes. Nos arruga un poquito la cartulina, pero luego el resultado final, cuando la flor está terminada y completamente armada, se ve súper bonito porque el hecho de arrugar la cartulina en el centro no se va a ver y luego nos da un efecto súper bonito que es siempre duradero, porque lo que pasa es que cuando a lo mejor las doblamos con las manitas, se nos puede aplastar y quitarnos la forma un poco. Aquí le, me ayuda un poquito de el redonder del redonde del lápiz, o en este caso de la herramienta, pero también puedo cogerlo, la puntita de la cartulina y darle vueltas con el, la pestañita y queda súper, súper, súper bonita. Le voy dando la forma que quiero, esta cartulina también, por ejemplo, la puedo completamente sumergir sobre agua, ahí se los muestro. Ven, con la pestañita la cojo y le voy dando vueltas como yo quiera. Esta cartulina, como les estaba diciendo, también la pueden mojar completamente, sumergirla en agua. Esperar y quitar el exceso, arrugarla muy bien y luego esperar que se seque y abrirla. Queda precioso y es un efecto súper bonito. Si quieren que les enseñe esa técnica, me lo escriben en los comentarios y yo justosísimamente les hago alguna otra flor, algún otro troquel con esta técnica que queda hermosa. Como esta es la primera vez que hago esta flor en cámara, lo voy a hacer de la manera básica y como lo hice en esa bolsita que me llevé al taller de Perú, que les encantó tanto, se enamoraron ese día. Tuve cerca de más de 100 mensajes preguntándome cuál era el nombre del troquel. Recuerden que siempre en la cajita de información les dejo todo, todos los enlaces y les voy a dejar el enlace con la página directa de Sisid para que vayan allí, vean el número de serie del troquel y vean además el nombre para que sepan bien cómo se escribe. De esta manera pueden ir a cualquier tienda en el lugar del mundo donde se encuentren y con el código o el nombre del troquel encontrarlo. También les dejaré algunas tiendas en la parte de abajo si viven en España donde lo pueden encontrar. Esto es una novedad en sí, sí, es un troquel nuevo y yo no puedo estar más enamorada en la vida. También debo decir que esta florecita se puede realizar con cuatro pétalos grandes y cuatro pétalos pequeños y se ve aún mucho más bonita. Y cinco y seis y hacerla mucho más frondosa. Lo pueden hacer, pues, de cuatro, de cinco o de lo que quieran. Yo lo hago de tres, tres grandes y tres chicos para que vean que queda súper bonita y en una sola pasada puedo hacer la flor. Le doy un poquito de forma con las manos y ya termino de colocarla como a mí me guste. A mí me encanta y me enamora este momento de darle forma, de, de, de adecuarla a mi gusto la flor. Siempre utilizo pistola de silicona caliente, pero también puede ser cola, pero es mucho más rápido y mucho más fácil. Termino de hacer todo lo que quiero. Aquí también pudiera, por ejemplo, entintar con tintas o con cualquier cosita de estas. Y pues nada, genial. Luego ella trae unos especie de pistilos o una decoración para el centro que me parecen súper bonitas. Y miren qué bonito queda con la herramienta. Le doy simplemente vueltas y miren cómo queda. Queda preciosa. Y esta herramienta es mucho más fácil de utilizar. Para objetos pequeñitos como esto, como les dije al principio, pero también sirve para objetos grandes. Si quieren incluirle pistilos a la flor, le pueden hacer un agujero que la misma herramienta de la Sisi lo trae y allí pueden introducir los pistilos o pueden pues simplemente pasar la ramita o con papel o con pistilos de verdad de plástico o pues lo que quieran ponerle la verdad, un pompón, lentejuela. Yo tengo estas especies de pistilos que son como de plástico, que son súper bonitos y creo que ese color salmón le va a ir ideal. Así que lo que haré será juntarlos todos en una cantidad de unos 6 o 7 u 8. Y si son más, pues mejor, mira, venga, aquí como 10. Y les doy la vuelta. Para seguidamente meterlos a través del agujerito. Le he dado varias veces con el punzón para que el agujerito se quede un poquito más grandecillo porque yo he sido un montón de ambiciosa y he introducido un montón de pistilo para terminar siempre refuerzo con un puntito de silicona caliente para que luego los pistilos siempre se me queden allí y además quito el excedente porque la verdad es un montón de hilo que queda sobrante pongo un puntito de pegamento y directamente adhiero sobre la flor y corto el excedente Termino dándole la forma que quiero para que ya me quede súper, súper, súper bonita. Y ahora la vamos a, personalidad, a personalizar, le vamos a dar vida a esta preciosa flor y lo vamos a hacer pues con unas ramitas que me encanta. Creo que la combinación de ambos colores queda preciosa, muy delicada y ha sido un acierto colocarle varios tonos de color a la rosa. Creo que queda muy, muy, muy bonita. Le puedo colocar dos, una o tres o lo que quieran. A mí me encanta la combinación de dos hojitas. Y ahora sí, vamos a personalizarla mucho más, vamos a darle vida. Y no, no le vamos a agregar ojos a la flor, no. Vamos a intentar que esta flor tenga un lugar especial. Yo voy a hacer esta bolsita de, de, de papel craft que es muy económica, se consigue en un montón de sitios y además es de muy fácil acceso. Y voy a decorarle, voy a dar vida. A través de esta flor. Además, también me encanta agregar un sentimiento. Este tab también es cortado con un troquel de la CICI, el troquel de la cajita que tanto me gusta, que ya les tengo grabado un tutorial sobre él, que me encanta mucho, mucho, mucho. Y esto es muy importante: agregar un sentimiento o agregar una frase bonita que nos dé vida a esta decoración. Esto puede ser, pues ya les dije, con un montón de ideas y un montón de cositas que podemos agregar. Por ejemplo, a una decoración de fiesta, a un fotocol, a una pared llena de flores, a globos, a cajita, a bolsitas. Bueno, esto sirve ideal para un regalo, para un detalle, para los candibar que da precioso. Y así va a quedar y me encanta cómo queda. Le voy a agregar, por supuesto, esto uno de mis sellos y una frase que me enamora y me fascina que dice seamos felices porque locos ya estamos me encanta esta frase y creo que viene ideal y la voy a estampar con la tinta negra para que quede mucho más en relieve y simplemente con un puntito de silicona la adhiero a la Bolsita Y creo que queda hermosa, no hermosísima. Me ha encantado y espero que a ti también te haya gustado. Que además disfrutes un montón de esta flor porque creo que tiene un montón de utilidades preciosas y a mí me encanta. Ayúdame a darle mucho amor a esta flor y compárteme todo lo que hagas con ella. Etiquétame con el hashtag Joana Rivero, o Bellas y Creativa, tanto en Facebook como en Instagram. Te mando un beso muy grande hasta el infinito y nos vemos el próximo domingo.